¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos aquí en el auditorio Yuri Norosop, en la Universidad de Quintana Roo, en el Campuchetumal, donde se va a llevar a cabo esta primera reunión nacional de sesión mexicana de estudios sobre el CARS, el cual ya habíamos platicado en programas anteriores sobre la importancia que tiene este estudio, sobre los derrumbamientos de los suelos. Y bueno, para ello está llevando esta primera reunión pues a nivel nacional y sin duda alguna pues en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Pues también es algo muy importante y para ello tenemos aquí al maestro Francisco Bautista, quien es pues, presidente de esa Asociación Nacional, la cual se acaba de, de conformar, de reunir y aquí le damos la bienvenida aquí a Chetumal, su casa. Muchas gracias, buenos días a todos. Y bien, coméntenos qué tan importante es esta primera reunión nacional. Bien, primero les les comento un poco lo que es el CARS. El CARS son los territorios en los cuales tenemos una roca sedimentaria de carbonato de calcio que se disuelve. Lentamente, pero se disuelve. Estos territorios son muy frágiles a la contaminación y a la degradación. Entonces, no es lo mismo vivir en el CARS que vivir en zonas volcánicas, centro de, de México, o en las zonas desérticas del norte, o en las zonas palustres o de, de mucha agua de Tabasco. Aquí se vive diferente y el medio ambiente funciona diferente nosotros hablamos de cars porque creemos que es muy importante verlo todo en su conjunto hay asociaciones de, de botánicos que estudian plantas, zoólogos que estudian animales y todo esto es importante pero si no vemos la película completa llamada cars entonces no vamos a entender cómo funciona en su conjunto como un todo a una, obviamente, hablando de esa importancia de lo que es el CARTS, bueno, ¿qué es lo que se pretende hacer en esta primera reunión? ¿Cuál es eh, tener estudios, hacer investigación en conjunto con diferentes instituciones? ¿Qué hacer? Sí, bueno, esta primera reunión la hemos titulado Manejo sustentable de los paisajes kársticos. Y tenemos aportaciones muy importantes de investigadores jóvenes mexicanos, como la doctora Patricia Fragoso, que hizo el mapa de, de, de las depresiones kársticas, es decir, aquellas oquedades en el terreno que dan origen a las dolinas, a las balas, a los pollies. Otra joven investigadora, la doctora Yamelia Aguilar que hizo también el mapa de estas depresiones kársticas en el estado de yucatán el doctor palma lópez del colegio de postgraduados que hizo el nuevo mapa de suelos del estado de campeche y así jóvenes eh, investigadores y también investigadores ya titulares eh, consolidados estamos eh, con, necesitamos primero caracterizar bien el CARS, suelos, clima, rocas, hidrología, fauna, flora, y luego plantear opciones de manejo sustentable, de conservación y de aprovechamiento. Esto es, comenzamos por el manejo sustentable, pero luego hablaremos de la agricultura del CARS, el, urga, el urbanismo en el CARS, fíjense el desafío que tenemos. Tenemos que hacer la agricultura del CARS, porque no es lo mismo hacer agricultura en montañas, en zonas volcánicas, que aquí que todo se, se infiltra. Aquí tenemos problemas gravísimos de contaminación. Hay, eh, se han detectado plaguicidas en, en los acuíferos en, de, de Yucatán. Y aquí en en Cancún, en, en los acuíferos, se han detectado antibióticos. Este, bueno. Hasta, hasta drogas, porque todo lo que consumimos se, se, se desecha en los hoteles, pero luego esto llega al mar y a los acuíferos. Y ahí va todo, todo esto. Sin duda alguna, bueno, pues esos son los primeros estudios que se van a estar realizando aquí en, en el estado de Quintana Roo, en la provincia de Yucatán, sobre todo, pues como asociación nacional. Ahora, en ese sentido, ¿cuántas instituciones están participando? Ya sabemos que usted viene, viene de la Universidad Autónoma de la Nación de México, pero ¿cuál, ¿cuáles otras instituciones están participando en esa zona? Bueno, principalmente la gente de la península de Yucatán, por supuesto, U, creo que es la anfitriona, la UADI, el SINVESTAF, el CICI, la UNAM este, CISAL, colegio de posgraduados, CINIFAP, pero también tenemos gente de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Chiapas, de Tabasco, y bueno, somos poquitos, es la primera reunión, y, pero estos grandes desafíos también atraen a las grandes mentes del país, yo espero que en el segundo, tercero, cuarto, quinto, seamos un grupo de alcance nacional e internacional. Porque fíjese lo que está sucediendo. Hay una Asociación Norteamericana de, de Estudios del CARS, pero en Estados Unidos. En México no. Entonces como que ya es hora de que como mexicanos, digamos, nos podemos asociar, podemos hacer eh, trabajos finos de caracterización y de manejo. Y podemos juntarnos para tener una visión amplia del manejo del CARS. ¿Qué hacer desde, desde nuestras, por así decirlo, como, como personas normales? ¿Qué hacer para evitar, para reducir el, el, el impacto sobre el CARS? Bueno, esta es una preguntota que necesito mucho tiempo para contestarla, pero algo sencillo que puedo decir es que seamos conscientes que lo que echamos a la fosa séptica va a tocar el acuífero. En otras regiones, en otras partes del mundo pueden ser más holgados en cuanto a la contaminación, pero nosotros no. Porque las plantas de tratamiento solo le quitan la materia orgánica y las bacterias al agua. No le quitan las plaguicidas, no le quitan los antibióticos, no le quitan todos los medicamentos que les damos a, las, a los cerdos y a los pollos. Todo eso queda en el agua. Yo les aseguro que si hacemos análisis del agua que nos tomamos, va a tener cosas de este estilo. Antibióticos, hormonas y plaguicidas. Porque las plantas de tratamiento no las quitan. Entonces, si somos más conscientes de esto, consumiremos con mayor este, responsabilidad cosas más sanas. También tenemos que promover empresas, que, que los jóvenes tengan empleo, eh, que hagan empresas de corte tecnológico. Y bueno, qué mejor que promoverlo desde la universidad, una buena incubadora, que los chicos se asocien, biólogos, este, manejadores de recursos naturales, con administradores, con contadores, y generar empresas mexicanas. Porque las micropymes son las que dan empleo. Las empresas que dan empleo a los mexicanos son las micropymes eh, y, y el autoempleo. ¿Cuáles serían algunas de estas, eh, digamos, pequeñas empresas que en un método deberían de empezarse a desarrollar y sobre todo a este estudio sobre SCARTS? Bueno, esta empresa, SKU, eh, se conformó, ahorita tiene seis integrantes con mis exalumnos de licenciatura, ellos sus tesis las hicieron, hicieron software, ahora ya es software comercial, ahora son editorial ahora son empresas de, de productos de, de tecnológicos y pues es un pequeño ejemplo de lo que se puede, pueden hacer los jóvenes mexicanos cuando se juntan cuando se asocian cuando aprenden a trabajar en equipo y a tener objetivos comunes. Precisamente ahora que tenemos aquí en mis manos este, este libro, Consejos a los jóvenes con vocación científica y cómo perderle el miedo a las ciencias, ¿de qué habla este libro? Sí, este libro es muy interesante porque lo escribí, son historias de vida con un grupo de amigos eh, seleccionados, eh, todos son producto de la cultura del esfuerzo. ¿Qué es esto? Que todos ellos nacieron en, en condiciones humildes y algunos en condiciones de pobreza extrema. Y ahora son investigadores del sistema nacional, son directores de instituto, son directores de facultades, eh, esto, la cultura del esfuerzo. ¿Por qué? Porque a mí mis estudiantes me decían, sí, es que como usted es rico, todo se le facilita, y les digo, no, jóvenes, yo, este, he vendido jitomates en los tianguis, soy hijo de campesinos, eh, a mucha honra, eh, he trabajado, o sea, a mi esposa la sorprendo cada que le digo fui jardinero, fui mecánico, ahora sí como la canción, cerrería, levanto pesas, me gusta el box, <laughs> cosas así, este, y es importante que los, eh, los chicos sepan que a pesar de su condición socioeconómica, si ellos se aplican, si ellos se ponen las pilas, pueden llegar a ser investigadores en un país de tercer mundo. Este país maravilloso que se llama México nos da educación gratuita. Eso no sucede en otros países. Lo debemos de aprovechar. Aún se puede escalar socialmente a través del estudio en este país. Bueno, pues cuál sería la, la invitación a, a nuestro público de, joven, de, de voces universitarias. Bueno, pues aquí vean el libro, este, he traído algunos ejemplares. Eh, sobre todo chicos de prepa o a los que ya entraron a la universidad y tienen miedo de su de su futuro. Este, quiero que vean que hay ejemplos yucatecos, pero también de Chihuahua, de San Luis Potosí, de diferentes partes del país, de que en su momento fueron jóvenes y ahora son investigadores reconocidos a nivel mundial. Hay salida. Pues bueno, pues muchas gracias al doctor Francisco Bautista, quien es presidente de esta aso Asociación Nacional de estudios sobre el CARTS, a la cual le damos la, la más cordial bienvenida a su casa, a la Universidad de Quintana Roo, y que siendo los trabajos que surjan de aquí, pues sean de mejor provecho para todos, para todos nosotros. Muchas gracias, saludos. Y bien, amigas y amigos de vos Universitarias, gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí en la División de Ciencias e Ingenierías, donde, bueno, se también está llevándose a cabo pues, alguna actividad sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Y siendo alguna, pues, se encuentra con nosotros la maestra Mariana Vázquez, quien, siendo alguna, pues, está muy de cerca con lo que es esta la conservación del medio ambiente y, y que nos pues, platique sobre este lema de que conoce, cuida y conserva. Maestro, pues, bienvenida. Buenos días, este, muchísimas gracias. Sí, yo creo que primero tenemos que conocer para poder valorar y luego poder cuidar, porque si no conocemos algo y no sabemos qué hace, porque es importante, pues entonces lo podemos destruir con mucha facilidad. Entonces, el objetivo principal de estas actividades es que los niños, los jóvenes, conozcan primero, luego lo valoren y finalmente se concienticen y... Quieran cuidar y conservar lo que nos rodea, que es el medio ambiente. Por dónde empezaría usted por el conocimiento? ¿Qué enseñar a los jóvenes? ¿Qué enseñar a los niños eh, sobre qué es la importancia de cuidar el medio ambiente? Bueno, para comenzar, bueno, tenemos muchas actividades. Una de ellas va a ser adoptar un árbol. Cada niño va a adoptar un árbol pero conscientemente, gracias a la información que se les va a proporcionar, de qué servicios nos proporciona un árbol. Un árbol nos da sombra, nos da oxígeno, nos da sus frutos, da semillas para otros muchos animalitos, aves, roedores, ardillas, mamíferos, para, para prácticamente... Todos los que vivimos nos alimentamos de alguna parte de la planta. Entonces, si el niño conoce todo esto que le proporciona un árbol, lo va a adoptar, lo va a cuidar, él va a tener su árbol aquí en la universidad. También queremos hacer un, un sendero interpretativo, vamos a nombrar a los árboles con su nombre común, su nombre científico. Eh, vamos a darles un taller de lombricultura, como en su casa, con un pequeño cajón pueden reciclar la materia orgánica y pues hablarles de la importancia de lo que nos rodea. Estamos rodeados de mangle, ahorita en este momento un grupo está viendo un video sobre los manglares. Generalmente pensamos que los mangles son feos, desagradables, que huelen mal, que tienen muchos mosquitos, pero es porque tienen una gran vida, o sea, hay muchas funciones biológicas que ahí se están desarrollando. Así es, maestro. todo tiene un porqué, siempre conocemos, hemos visto que muchas de las cosas tienen un porqué y hay que cuidarlas. La verdad es algo muy importante que los niños empiecen a tener esta cultura del, sí. del medio ambiente, la cultura del cuidado, de la conservación. Creo que ahora ya los, los lemas van cambiando, ya no se reduce, eh, recicla eh, y, y demás, sino ahora es conserva, cuida y protege, y ¿no? También utilizar, porque bueno, no, no se trata de que no toquemos, de que no hagamos nada, podemos cuidar aprovechando, pero de otra manera, de una manera que no sea la destrucción o la agresividad con esos recursos. Entonces, sí, les enseñamos cómo, pero no solo a los niños, yo creo que a los jóvenes, a, a nosotros aquí es una pena que estando en la universidad, veamos basura tirada. Cuando que deberíamos nosotros estar más conscientes, a, la, a lo mejor no hay suficientes botes, pero sí sabemos dónde debería, bueno, creo que sabemos dónde poner la basura, creo. No, debemos saberlo maestro por supuesto y bueno tenemos aquí a nuestro alrededor aquí en el lobby de la división de Ciencias e ingenierías una exposición muy vasta de varias cosas nos puede comentar al respecto maestro sí quisiera también comentar que estas actividades las estamos llevando a cabo con alumnos de la carrera de manejo de recursos naturales y del grupo de un diplomado que ahorita se está ofreciendo que es educación para la conservación entonces, las fotografías que vamos a mostrar en esta exposición, igual que los pósters que están aquí a mis espaldas, han sido elaborados tanto por estudiantes de la carrera como por los estudiantes del diplomado. Y tenemos pues desde fotografías de las selvas con toda su riqueza, toda su biodiversidad, los recursos que nos ofrecen, las plantas medicinales que vamos a ver que son muy comunes en esta región y que las podemos utilizar desde como... Un té para curarnos de un dolor de estómago, una infección en los ojos, un dolor en los oídos, que son de verdad muy buenas, no es solo una creencia de las personas, sino que estas plantas tienen principios activos medicinales. Entonces, conocerlas, aprovecharlas. Eh, tener en nuestra casa podemos cultivarlas, son muy fáciles de tener en nuestra casa y otras fotografías, pues nos hablan de la diversidad que está presente en las selvas, pero no solo de la diversidad y de la belleza, sino de para qué sirve todo eso, qué función tiene cada una desde la planta más pequeñita, el hongo que crece sobre un árbol o un animalito que por ejemplo acá en esta sección vamos a encontrar fotografías de ácaros que nadie conoce porque no los podemos ver a simple vista. Estas fotografías son del microscopio y entonces, bueno, los niños podrán admirarlas, maravillarse porque de verdad hay que maravillarse. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en esta fotografía, vean eso de la orilla, esa es la orilla del cuerpo de un animalito, pero las sedas, los pelos modificados que tiene son realmente increíbles. Y aquí en esta otra fotografía hay una hembra, un acarito, que es una hembra con un huevo. Vean el tamaño del huevo, es prácticamente el tamaño del cuerpo de la hembra. Entonces, la mamá tiene que morir para que su acarito nazca, porque, bueno, en esta fotografía el huevo se salió de la hembra, pero el acarito se va a desarrollar dentro de la madre y cuando va a nacer, la mamá muere y entonces el acarito nace. Pero son increíbles, la verdad. Este, bueno, una flor preciosísima de una semilla de manglar que muy pocas veces podemos ver. Entonces, los niños tienen que valorar todo esto, pero no solo, como decía, porque es muy bonito, sino el valor que tiene y cómo cada uno de esos organismos, no todos son bonitos, ¿verdad? Las lombrices no son bonitas, sin embargo, cumplen una función muy importante. Y allá tenemos el cajón. Para este donde vamos a darles el taller de las para cómo aprovechar las lombrices y cómo hacer composta así es pues sin duda alguna todo esto es una gran actividad maestra, felicitarle como siempre Gracias. por todo ese entusiasmo que realmente realiza con los con los jóvenes con los alumnos y que esto obviamente se es impacte en los niños y entonces pues realmente pues todo esto habla que es importante conservar nuestra, nuestro medio ambiente y saber qué hacer con ellos, porque, por ejemplo, tenemos a veces plantas en casa, por ejemplo, manzanilla, orégano, sí. y todo este sábila. Romero, que, la sábila, sábila, que en un momento sí, sirven para algunas cosas, sí. ¿no? Sí, es muy importante, por ejemplo, la sábila este, tiene muchísimos usos, inclusive para el control de la diabetes, del colesterol. Claro, hay que saber cómo usarla, ¿no? Una quemadura, una herida es excelente para antiséptica. Y bueno, este, si conocemos, como por eso des, el lema de, esta, de este evento es conoce, eh, cuida y conserva. O sea, si conocemos, entonces vamos a querer cuidar porque ya sabemos el valor que tiene. Y hay además unas historias preciosísimas, por ejemplo la historia del Chacá y el Chechen, que siempre esos árboles en la selva, siempre están juntos. Y hay una leyenda maya que dice que eran dos hermanos. Uno era bueno y otro era un poco, pues, no muy bueno. El bueno, el, el malo siempre causa quemaduras a las personas que se ponen bajo su sombra, mientras que el otro árbol, árbol, tratando de corregir los errores de su hermano, ayuda para que cuando la persona se ha quemado con el chechen... Entonces con la corteza del chacá se hacen infusiones, se lava la persona y se alivia ese dolor, malestar que causan las quemaduras del chechen. Entonces es muy interesante porque como los mayas le daban otro significado a los recursos. Si los niños saben esa historia y bueno, no esperamos que se quemen con el chechen, pero... Es muy bonito, es, o sea, la, la interpretación de los mayas hacia la naturaleza era de mucho respeto, de mucho cuidado, y muchos de los recursos eran considerados incluso dioses, entre algunos animales, como el jaguar. Así es, esos árboles que realmente hemos tenido aquí en la pues aquí mismo a veces en la, en la universidad también a veces ha habido alguno por ahí, hay, hay que identificarlos también porque finalmente no es que sean malos los árboles o hay que cortarlos, no sino no. simplemente están ahí y hay que tener el cuidado pertinente. Así es, o las ortigas que en un momento dado también nos pueden picar, pero es porque nosotros fuimos y nos metimos donde están ellas. Sí, conociendo los recursos, pues yo creo que podremos tener otra actitud para con ellos de más respeto y a la vez pues también aprovecharlos. Maestra, unas palabras para los jóvenes que nos ven a través de voces universitarias y sobre todo en este, este día especial, el Día Mundial del Medio Ambiente. Pues bueno, hace un momento decía que si bien la actividad en este día está dedicada más hacia los niños, no solo son niños, tenemos un grupo de jóvenes de bachillerato, de educación especial, pero es para todos, hasta inclusive, bueno, los jóvenes, las personas adultas y los niños además son multiplicadores porque un niño... Le va a ir a decir a su papá mira papá aprendí esto, mira este no hay que hacer esto otro entonces de alguna manera también a través de los niños y bueno ¿qué, me, qué mejor de los jóvenes que estudian en la universidad pues que colaboren en este tipo de actividades hay que fomentar más el voluntariado o sea porque estas son actividades en las que los jóvenes participan voluntariamente o sea que se motiven que se interesen en colaborar, en darle un poco a la sociedad de lo mucho que nosotros hemos recibido. Bueno, pues maestra, pues muchísimas gracias por habernos compartido esto en, el, en un día tan importante, en el Día Mundial del Medio Ambiente, y usted amigo en casa, pues que tengamos que hacer lo, lo propio desde nuestros propios lugares para que en un momento pues, el impacto del medio ambiente sea el menor y sí. siendo alguna tengamos un, un mundo mucho mejor, mucho más cuidado y que nos dure muchos años más. Sí, yo creo que si cada uno de nosotros nos comprometemos a hacer una acción, aunque parezca muy pequeñita e insignificante, por ejemplo pues ya no traer tantas bolsas de plástico del súper, usar menos este materiales que solo desechamos, tiramos y que se van a tardar mucho tiempo en degradarse. Podemos hacer pequeñas acciones, cuidar el agua, cuidar la energía eléctrica, gastar menos, o sea, que seamos menos desperdiciadores de los recursos naturales. Así es, bueno, está. bueno, pues gracias por ese consejo y a usted amigo de Voces Universitarias, gracias por estar con nosotros y la verdad pues nos vemos en la siguiente emisión de Voces Universitarias. Mi nombre es Alberto López Platas y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.